Bien, mis amigos del programa Dalis Vega de la mano con el pueblo, nos encontramos con la joven Crisania Soriano, quien ha hecho unas denuncias que deben de ser de sumo interés para todas las autoridades y en especial para el pueblo de Atomayor. Ella les estará explicando parte de lo que ha tenido que pasar en este trajinar con las autoridades. Cuéntanos, Crisania, cuál es la real situación y qué es lo que ha pasado. Bueno, hay una situación bastante crítica y fea que el fiscal le ha pintado. El fiscal me anda buscando. Él dice que él tiene pruebas, que yo vendo droga, que yo le vendí a dos policías. Y yo quiero que él entienda algo, que ya yo no vendo droga, que yo me retiré de eso. Cuando yo vendía, vendía porque la DNCD, el DICAN y DICRIM me pusieron. Yo le pagaba a ellos un semanal. Al DICAN le pagaba 8.000. A la DNCD le pagaba 8.000 y a DICRI le pagaba 4.000. El caso fue que cuando se empezó con la calentadera, que estaba sonando y yo estaba sonando, ellos hicieron una reunión conmigo, los jefes, y me dijeron que el fiscal ya se había dado cuenta, que al fiscal había que sacarle su 8.000 pesos aparte, ni aunque sea para el combustible semanal. Yo le dije que ya yo no quería seguir bregando más con eso, porque ya sabía más o menos el truco que me tenían con Javi. Javi era que me vendía para mí. No como el fiscal dice que yo le vendí a dos policías, eso es mentira. Que me lo busque y que me lo enseñe y que ellos lo admitan en mi cara que yo le vendí. Inmediatamente la DNCD me pidió, el capitán Cueva y Cibao me pidieron, quita a Javi, que Javi es una persona demasiado caliente, pon a otro bolitero. Le puse la mujer. Inmediatamente yo me llamaron la noche que lo apresaron. Me preguntaron, ¿qué tú hiciste con Javi? Yo dije, ya yo lo quité. Salieron a buscarlo y le dieron una paliza enorme. Y ya ellos sabían que Javi no estaba vendiendo. Yo puse ahí su mujer luego. El caso fue que cuando mi pareja se dio cuenta, él no sabía lo que estaba pasando, fue y habló con el magistrado y le explicó. Y que yo, la situación que estaba pasando y la zozobra de vida que tenía, porque me estaban cogiendo el dinero, pero querían hacerme el lío. Él dice que busque pruebas. Yo tengo una grabación con uno de ellos, donde ellos me están informando, la gente que tienen puesta aquí en este pueblo. Me están hablando del allanamiento también, que eso más adelante va a salir. Él dice que busque pruebas. Da la coincidencia también que nada más a mí, ¿por qué no allanan a La Bola? Que eso es un punto abierto. A Lebrón, a Tato Prelavado. Y Tato y Prelavado, el punto de ellos queda en la misma calle de la fiscalía, a par de metros. Y ellos ven los motores y todo, y el genterío, y nunca se le han tirado. Eso da mucha coincidencia. Y cuando yo me reunía con los jefes me decían a mí, para enfriarte con el único fiscal que te podemos enfriar es con Winter. Yo lo estoy diciendo yo, atentamente yo, Crisania Soriano. Yo se lo dije a ustedes 1.000 veces, si se me viran, yo no voy a ser una de las víctimas más como ustedes tenían. Que le cogen su dinero y luego le hacen el bobo. No, ustedes se equivocaron. Si vamos presos, vamos todos. Desde el más chiquito hasta el más grande. Yo quiero que tú le expliques al pueblo de Atomayor. Recientemente tú estuviste guardando prisión. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué te apresaron? ¿A qué se debe que te hayan apresado? ¿Y cómo saliste de ese problema? Bueno, yo salí porque realmente a mí me pusieron una droga en mi cartera. Yo estaba vinculado con una persona que mencioné anterior. Ese día yo venía de Santo Domingo. Yo venía con un par de amigos más, yo me bajé, dejé mi cartera, como no tenía nada ahí, nada importante, yo tenía mi teléfono y el dinero en los bolsillos. Y cuando compro una cena, vuelvo y me monto al autobús, que venía en un autobús de Sabana, me quedo cerca de mi casa y cuando de un momento a otro tengo ya toda esa gente tira en mi casa. En la cartera encontraron media libra de marihuana, supuestamente ellos dicen que era mía. No era mía porque yo no estaba negociando. Yo estaba vinculada con una persona que estaba en eso. Pero como eso a mí no me interesaba nada de eso, yo nunca denuncié porque que a mí no me interesa nada de eso y a mí no me interesaba ni que quiten a nadie, ni que trasladen, sino el abuso que ellos están haciendo. Ahora ellos me andan buscando que la mala soy yo, la delincuente soy yo. ¿Entiendes? Eso yo lo que quiero que él entienda, que yo no estoy vendiendo droga y en mi casa no se vendía droga, él lo sabe, que yo lo que tenía era un bolitero en la calle. Él supuestamente encontró un medidor y una fundita el día del allanamiento, pero ¿por qué él no dejó a mi prima que siguiera grabando y le arrebató el teléfono de mala manera a una menor y no dejó que grabara? ¿Y por qué el periodista Willy estaba ahí? ¿Y por qué él no agarró y le dijo, venga, entre con nosotros para cualquier cosa que encontremos? Como él dice, el que no tiene hecha no tiene sospecha. ¿Por qué él no lo presentó?
porque él sabe que yo no estaba vendiendo droga, que ya yo me había retirado mucho antes del allanamiento. ¿Qué autoridades están involucradas en este entramado del narcotráfico en Hato Mayor? El DICAN, la DNCD y DICRIN. Hasta los GRI también, porque no todo. Hay algunos de los GRI que tú tienes que pasarle tu dinero porque ellos mismos son los que te enseñan. Mira, es el que está puesto. Y van y cogen y cobran su peaje. Ellos no tienen culpa de nada. Ellos dicen, mira, ese fulana, la rubia. Todos los jefes nuevos que venían tenían que conocerme. Había que recibirlo con 2,000 y 3,000 pesos. Entonces yo se lo dije a ellos que si se me viraban, yo también me iba a virar y yo me retiré. Entonces cuando tú te retiras, ¿qué pasa? Que ellos te la ponen como quiera. Yo no puedo andarle cómodo porque como quiera voy a aparecer con un macuto allí. Cuando la policía, los grinos pararon por ahí por la carretera de San Pedro, que nos cayeron atrás. Ellos no nos hicieron una parada formalmente, ellos nos cerraron a tiro. Incluso, ¿por qué ellos nos cerraron a tiro? Nosotros no somos delincuentes, yo no me le pude parar. ¿Y cómo me le paro si aquí todo el mundo sabe que la policía, ellos te mandan los gris, te agarran y cuando tú estás allí te pasan al departamento de droga y apareces tú con un macuto? Si supuestamente yo estoy negociando todavía droga, ¿por qué cuando le presentaron la mochila a mi familia y los bultos? Ahí no había nada y él la pasó la ajena que andaba. Ahí no había nada y no encontraron nada. Y en los celulares, los tres que ellos encontraron, como el magistrado se cree tan honorable, y él dice que es tan honorable, ¿por qué ahí él no busca con detalladamente que ahí está hasta el número personal del mayor de la DNCD? Dice Moreno, dice la DNCD, antinarcótico, Omar y Mota. Yo quisiera saber, ¿quiénes componen estos departamentos? O sea, ¿con quiénes tú tienes relaciones? Tú mencionas los departamentos, DICRIN, DNCD... me parece que dijiste también antinarcóticos, repito nuevamente. ¿Quiénes son los que están al frente de eso con lo que tú te has relacionado? El mayor, el capitán, los oficiales, con todo. Yo tenía vínculo con todito. Yo hablaba con todo, desde el más chiquito al más grande. Y el peaje, tú dices que había que darle algo. ¿De qué cantidad estamos hablando? Al DICRIN yo le daba 4,000. A la DNCD 8,000. Y a antinarcótico le daba 8,000. ¿Y eso? Sí, semanal. Y eso que había que aumentar para diciembre, pero ya yo me estaba retirando y hablé con ellos que ya yo me iba a retirar por lo que hicieron con Javi. Y Javi pudo enterarse de algo adentro de la cárcel y se pudo comunicar conmigo lo que ellos estaban tramando conmigo. Excelente. ¿Qué tiempo tú tenías en el negocio? Yo tenía como algunos 2 meses y medio, no más de ahí. 2 meses y medio. Ahora, recientemente, la gente pudo ver la situación con Javi, que le allanaron su vivienda. Él estaba haciendo denuncia. En el video te menciona, dice que estaban preparando algo en contra tuya, contra la rubia. Sí. Dice él en el video, ¿tú qué estás haciendo ahora? ¿Qué mecanismo estás utilizando para protegerte? Bueno, ahora mismo, todavía nada más, el mecanismo que estoy usando es con ustedes, con los medios. Sí. Voy a ir mucho más allá. Porque yo espero que esto no se quede así y no se va a quedar así. Yo voy a ir donde el procurador fiscal a plantearle esta situación. Ya estamos sacando hasta la cita para hablar con él. Porque no es verdad que yo voy a coger cárcel, como hay mucho allí en el Ceibo que tienen la cárcel llena. Gente que ellos te ponen a trabajar y luego cuando tú estás caliente te quitan y ellos para lavarse y limpiarse, el pendejo eres tú y el que te jode eres tú. No, y conmigo no es verdad que yo soy la muñequita de ellos, ni de yo ni de nadie. Nos vamos todos, cogemos cárcel todos o ninguno.